Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu canal El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y te doy la bienvenida a este tu espacio, tu canal. Este programa hoy será un poquito diferente porque voy a trabajar con los más pequeños de la casa. Es completamente en vivo, por lo que a lo mejor es un poquito más largo de lo normal porque voy a ir paso a pasito con ustedes. Si no les gustan los programas en vivo, ¿qué le puedo hacer? Este programa es para los pequeños. Hoy aquí en México se festeja el Día del Niño y de la Niña, que es el 30 de abril. Y también es cumpleaños de una persona muy, muy especial para mí. Hoy cumple su primer año mi Kika. Espero que esté bien con su mamá y espero pues pronto poderla ver para apapacharla y comérmela a besos a la gordita. Entonces, sin más ni más, vamos a ver los ingredientes y vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son: para la carne de hamburguesa, es una carne que vamos a preparar bastante, bastante especial. Necesitamos sal, pimienta, un huevo, pan molido, un poquito de salsa inglesa, un poco de jugo sazonador y un poquitito de puré de esta marca que es Hunt's, ¿ok? Muy bueno. Esto es lo que vamos a ocupar para nuestra carne de hamburguesa. Adicional, si tú quieres, puedes poner un poquito de cilantro o un poquito de perejil picado. Eso lo dejo completamente a tu elección. Yo no se lo voy a poner porque a las niñas en esta ocasión no les gusta. Pues obviamente es para ellas. Ahora, para nuestra pizza, vamos a ocupar queso, el que tengas, manchego, gouda, chihuahua, mozzarella, el que tengas a la mano siempre y cuando gratine. Ese vamos a ocupar. En mi caso voy a ocupar un poquito de mozzarella y un poquito de cheddar, que son lo que tengo a la mano. Piña, porque voy a sacar unas hawaianitas. Jamón y obviamente pepperoni. Nuestra base de pizza ya tiene la receta en el canal. Yo ya la tengo adelantada, aquí está lista. Y estos son todos nuestros ingredientes, así que vámonos a la preparación. Desde el día de ayer en mis redes sociales les dejé los ingredientes que íbamos a ocupar por si los niños querían ir trabajando conmigo. Voy a trabajar lo más parecido a cuando trabajo yo en un curso presencial con mis alumnas. En esta ocasión no voy a hacer con los más pequeños, así que necesito que me hagan saber tanto en YouTube como en la plataforma de Facebook quiénes van a ir trabajando conmigo para que yo en base a eso vaya tomando mis tiempos y haga mis pausas correspondientes, ¿ok? Ay, muchísimas gracias para Lore Ramírez por tus estrellas. Muchísimas gracias, hermosa. Entonces, vamos a empezar. Ok, estas pizza burgers vamos a trabajarlas en horno y en estufa. En horno porque va a ir el pan pizza para el horno y en estufa porque vamos a darle una precocción a la carne de hamburguesa que vamos a preparar. Ok, entonces avísenme si hay niños que van a ir trabajando conmigo. Estoy haciendo un poquitito de tiempo. Ok, Esmeralda, me dices que tu niño sí va a trabajar conmigo. Muchas gracias. Su niña, perdón. Ah, Esmeralda, que es una niña, va a trabajar conmigo. Muchas gracias, corazón. Entonces me voy a ir paso a pasito. Avísenme quién más. Mateo también tiene 4 años, supongo que le va a ayudar. Es indispensable que mamás estén pendientes con los niños, porfa, bien pendientes con ellos. ¿Quién más? Ok, yo aquí tengo la carne, ok, esta es carne molida. Pues bien. Voy a agregar el huevo. Voy a agregar muchas gracias, Jessy Cuache. Voy a agregar aproximadamente lo que agarre tu puñito, que es pequeñito. Vas a agregar un puñito y 2 puñitos de pan molido.
Me refiero al puñito de los peques. Pues mis manos no son muy grandes, como podrán ver, por eso, pues como que les hago la referencia, ¿verdad? Tengo aquí pimienta. Como si no está bien cerrado. Ojo, porque este es uno de los productos que yo llegué a vender y se venden como pan caliente. Estoy poniendo aquí un poquito de sal que tiene ajo. Si no tienes de esta, no te preocupes, únicamente ponle sal. Salsa inglesa. Tenemos muy poquita gente y a pesar de que les avisé, entonces... Quiere decir que estas recetas no les gustan, nuestros programas no les gusta. Vamos a poner un poquito de jugo sazonador. Pues para no hacerlos así, para dejar de hacerlos y hacerlos mejor grabados, editados. Y voy a poner unas 3 cucharaditas de puré. ¿Ok? Todo esto lo vamos a mezclar. Bien mezclado. Mira, está un poquito pegajoso, entonces pongo otro poquito de pan molido. No tiene que quedarnos tan pegajosa la mezcla de carne. Ahora sí, ya está. Aquí necesitamos la ayuda de sus mamás. Avísenme si ya van hasta aquí, por favor, en lo que voy vaciando yo el puré en un trastecito. Voy haciendo tiempo nada más. Para quien lo vaya haciendo, pues vayamos casi casi paso a pasito. Ah, Rocío Cuellar, gracias, saludos. Bueno, ya tenemos nuestra carne. Tenemos esto, vénganse para acá, para la estufa. Y vamos a poner aquí un poquito de aceite. Si no tienes de este de aerosol, no te preocupes, pon el normal con el que tú cocinas en tu casa. Pero... muy poquito. Ahora aquí vamos a hacer una como pelotita y le vas a dar la forma de la carne de hamburguesa. Esto, acuérdate que es del tamaño de la manita de tu hijo, es la mano pequeña. Para que no te quede tan enorme. De esta cantidad te van a salir aproximadamente unas 7 o 8, ¿ok? Hamburguesitas así. Sí, estamos en vivo. Fernando Z. Entonces, ok, vamos a darle aquí la... Ya la tenemos, ¿ok? Esto que estamos haciendo es precocción, porque como va a ir dentro del pan para hamburguesa, para pizza, ahorita van a ver cómo. Si no lo hacemos así, a mí no me gusta que quede crudo, me gusta que quede bien cocidito todo, pero que la carne tenga sabor.
Ahorita vamos mandando saluditos para todos los niños, ¿ok? Acuérdense que estamos en las dos plataformas, hoy ando sin secretaria. Cuando me mandan una donación o una estrellita es imposible no verlo porque hasta que no lo desactivamos se está apareciendo el monitor allá arriba, así la plataforma donde haya sido. Tenemos que anotarlo y tenemos que decirlo. Ok, vamos a dejarlas ahí, se estén cociendo. Déjenme enjuago las manos. Vamos a enjuagarnos bien nuestras manos, ¿ok? ¿Cuántos gramos será? Ay, dejen saco. Miren lo que me hacen hacer. Voy a sacar la báscula. Vamos a hacer tiempo en lo que se cose la carne. A ver, vamos a dar tiempo. A ver, dícese que la bolita es de. Entre 90 y 100 gramos, más o menos es la bolita que yo estoy haciendo, ¿ok? Déjenme lavar otra vez las manos. Ahorita al voltearlas, muchas veces se nos llega a romper un poquito la carne, entonces no te preocupes, no va a pasar nada. Vamos, dejen, pongo esto en el refri de una vez. Esta les aconsejo que si les quedan, las hagan o las reserven para una pasta. Esa carne que me está, yo nada más voy a hacer cuatro porque quedan bastante, bastante monstruosas, quedan muy grandes. Entonces, esa carnita molida que me quedó, yo ahorita voy a grabar otro video para que voy a dejar para editar y la voy a ocupar en una pasta que es igual para los niños. Y nada, se desperdicia. Y con esa carne, aunque tú no lo creas, van a comer de 5 a 6 personas. Entonces no se pierdan ese video. Estoy tratando de hacer comidas que rindan mucho y que puedan ocupar ustedes de diferentes modos. Y principalmente que todo se ocupe. Bien, ok. Ya tengo acá yo mi base de pizza. Pues sí, mi base de la pizza. Déjenme, traigo el palote, vamos a enjuagar nuestro. Hice mi preparado para estar desinfectando. Lo tengo, por eso de repente van a ver que estoy limpiando. Pero es que ahorita con el bicho tenemos que tener muchas precauciones. Ahí disculpen si me ven que estoy limpiando, pero si antes tenía la maña del trapo, yo creo que ahora la tengo más y de eso súmenle con desinfectante. Miren, vénganse de este lado. Ahí va nuestra carnita. Vamos a voltearla. Lo siento por Juanito porque ahora sí lo voy a traer. Vente para acá, vente para allá. Perdón. Ni te asustes, no te preocupes si se te llega a romper la carnita, ¿ok? Si quieres tener más confianza, más firmeza, puedes hacer así la albondillita, la tortita. Mete al congelador unos 20, 25 minutos y vas a poder voltearla, pero... ¡Uy! Se me escondió. Espérame, déjame lo acomodo. Ahí está, ya. No se preocupen si se les rompe un poquito. Ahorita van a ver por qué les digo que no se preocupen. Si tienes por ahí alguna zanahoria olvidada, puedes ponérsela rayada. Ay, bien. Por ejemplo, esta se me rompió, pero no pasa nada. Ahorita van a ver por qué. ¿Por qué no tan? ¿Por qué les hago tanto hincapié en que no se me estresen? ¿Y por qué no es carne para hamburguesa como tal? Ahorita van a ver cómo queda. O sea, todo tiene su razón de ser. Hasta la rotita. Ahorita van a ver cómo queda.
Ok, déjenme, voy por mi palote. ¿Dónde quedó? Pueden usar salsa Maggi, pueden utilizar que el ajo. Perdón. Sorry. Para que vean que sí es en vivo. Voy a tener que apagar el teléfono. Denme un segundo. Y limpiarme las manos otra vez. Todos andan así, ¿verdad? Agarran algo y límpiate las manos. Pero es que ahorita sí. Hay que estar extremando medidas de higiene. Apagado. Déjenme lavar las manos otra vez. De este lado ya tenemos nosotros la base de pizza. Aquí voy a poner un poquito de harina. Voy a sacar la masa para poncharla. Esta receta que estoy usando es la que hice para la pizza de sartén. Tengo dos recetas de pizza, no, tres recetas de base de pizza aquí en el canal. ¿Okay? Esta que estoy usando ahorita es la de pizza sartén Sarita, y así les va a aparecer. Ahora, yo ya tengo aquí la masa, yo ya la ponché. Aquí son 500 gramos, ¿ok? De aquí voy a sacar una. Van a decir, no, no manches, no queda. Sí salen, chicas, salen 6. Ay, se están riendo de mis... Perdón. Ahí está. Más o menos cada bolita es de 9 por 5, 45, como de 95, 100 gramos, más o menos. En esta me quedo más grande. Las estoy dando bien exactita para que le salgan las 6. Se me olvidó. Y vamos a ir poniendo. Y, ok, vamos a empezar. Ahora no me han dado estrellitas en la página. Bien poquitas tenemos y... Ayer sí tuvimos muchas. Es con lo que me ayudan ahí. En la página. Aquí en YouTube ya saben que en la página me ayudan regalándome estrellitas. Y me ayudan compartiendo la transmisión. Aquí en YouTube me ayudas dejando tu manita arriba y compartiendo el video. Y si quieres donar, pues también, gracias. Ah, también pueden comprar caritas aquí en YouTube, emoticones. Estoy haciendo unas bolitas, miren. Estoy boleando. Las estrellitas son para la fanpage en Facebook. Estas bolitas las voy a tapar para que no se me reseque, ¿ok? Y esta la voy a trabajar. Están de buen tamaño, fíjense. Aquí estírenle. Tiene que quedarte así, como una tortillita. Ahí está.
Ahora en esta tortillita, el puré que pusiste, bueno, que pedimos, vamos a poner aquí al centro, bien poquito, una cucharada, esta es cucharada como sopera, una. Y vamos a poner un poquito de queso, bien poquito. Ahorita que meta esto al horno, me pongo a mandar saludos y empezamos a platicar para que demos chance a que se cosa. ¿Okay? Aquí estoy poniendo un poquito de queso cheddar. Esto es completamente a tu gusto, si lo tienes. Les dije que no se preocuparan de la carnita rotita. Miren cómo ya quedaron. Ahí está. Esa es la rotita. Y ahora fíjate bien. Juntamos las puntas de este modo. Y le vamos a dar como un pellizquito. Así. Pellizcale, pellizcale, pellizcale. Pellizcalo bien, bien, bien para que no se te salga, corazón. Con las yemitas de tu dedo. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, yo espero que sí vayamos bien. Voy a poner un papel encerado más fácil. Si no tienes papel encerado, ya sabes que puedes poner papel de estrella. Etc, etc, etc. Voy a meter una nada más en lo que empiezo a mandar saludos, ¿vale? Ya la tenemos así formada. Cuida bien que se cierren estos bordes. Y ahora vamos a poner un poquito de salsa. Bien poquito, por eso les digo que estas rinden. ¡Tremendo! Bueno, me despido por Facebook porque no se juntaron estrellitas. Continúo por la plataforma de YouTube, ¿vale? Vénganse, sigo aquí en YouTube. Bien, ponemos nuestro queso. Y aquí ya depende de lo que tú quieras hacerla. De pepperoni, de champiñones, hawaianita, lo que tú quieras. Esta la voy a hacer, pues, de pepperoni. Por eso les digo que no lleva tanta cosa, es bastante rendidora esta señora. Y así como está, me la llevo al horno. Vénganse para acá. 180 grados, aproximadamente unos 15 minutos. Chilladero de mi horno, dice Juan. Dejen, voy preparando las otras, ¿ok? De una vez, vamos, voy a... Ay, perdón. Voy dando tiempito para que se cosa una, para que la vean por dentro y vean cómo armo yo la hawaianita. Estas, cuando las llegué a vender, cuando nos tocó vender comida en el metro, vendíamos la pizza burger con una orden de papas y la vendíamos en... 50, la de pepperoni hawaiana, la hawaianita y la especial de champiñones con pimiento y aceituna la vendíamos en 60, ¿sale? Eran los precios que manejábamos y la verdad es que la vendíamos bastante bien. Nos los pedían mucho y gracias a Dios nos iba muy bien con la venta de comida en el metro. Tortillita. Quesito. Y la verdad es que se les gana muy bien.
De hecho, lo que les gustaba de, porque después vendían mucho de estas, las demás chicas empezaron a vender. De hecho, yo a quien la aprendí a hacerlo fue una chica que las vendió originalmente en los bazares en Facebook, Yui Makino. Después yo empecé a hacerlas y obviamente pues yo les puse mi toque, que fue el queso cheddar, sazonar la carne, como que le metí más cositas y gracias a Dios se nos vendían muy bien. Y la ganancia que nos dejaba era muy buena. Se las ven pequeñas, pero ahorita que salgan del horno, salen bastante, bastante grandes. De estas al día, yo creo que llegábamos a vender para entrega unas 30. Cuando era la venta que estaba muy floja, llegamos a vender 30 de estas. Ay, dejé de oír. Ya te escucho. Carnita. Las niñas piden normalmente de pepperoni. Bueno, y yo somos más como de champiñones hawaiana. Miren, se hace como un costalito. Por eso es importante que vayan apretando. Por eso es que precocemos la carnita. Hagan bien su montón, su costalito, ¿ok? Si se les llega a abrir un poquito, no se asusten, no pasa nada, porque acuérdense que todavía vamos a poner nuestro pepperoni y de lo que hayamos decidido hacerlas, ¿ok? Si quisieras hacerla de champiñones, pues le pondrías champiñones. Podrías ponerla a lo mejor. Para una fiesta infantil, puedes hacerlas con un día de anticipación y ya nada más antes de servirlas, las metes unos 10 minutitos a tu horno para que estén, bueno, para que parezcan recién hechas y te van a quedar re bien. Para la persona que me preguntaba que de champiñón, con la de champiñones tú puedes hacer la combinación que quieras. Pues obviamente, si la quieres de champiñón, pues es ponerle champiñón. Pero le puedes poner pimientos, puedes ponerle aceitunas, puedes ponerle jalapeño. Pues en sí, el champiñón lo puedes combinar con lo que a ti se te antoje o tengas al alcance de tu mano en ese momento. Si llega a quedar de esta masa, puedes hacer un pan de ajo. O incluso lo que puedes hacer es congelar el costalito sin la salsa, sin todo esto que le estamos poniendo, lo puedes congelar. Y ya nada más para
calentarlo o para cocerlo más bien. Lo sacas unos 30 minutos antes del congelador. Lo dejas a temperatura ambiente y ya te lo llevas a hornear a 180 grados. Aproximadamente unos 25 minutos. O hasta que el pan lo veas por encima bronceadito, ya saben, tipo Luis Miguel. Ese es el nivel de cocción. Si te gusta un poco más bronceado tipo Palazuelos, pues déjalo más. Ya depende mucho de ti. Realmente la pizza se cose bastante rápido. No nos demanda tanto tiempo. Y menos porque por eso precocimos nuestra carne. Para que, esta la voy a hacer de piña. Para que, pues no nos pasara eso de que, ay, es que la carne me quedó adentro cruda y que no sé qué. No, entonces mejor nos evitamos eso. Precocemos y sazonamos bien rico nuestra carnita. Cada una lleva más o menos unos 4 pedacitos. Por eso les digo que esto rinde para negocio, pero es de esas recetas gremlin, siempre les digo. Y por ejemplo, para fiesta infantil están perfectas. Obviamente ahorita no podemos hacer fiestas, pero ya que podamos hacer fiestas, no hombre, esto te lo juro y te lo prometo que esto es la sensación. Mira, nada más voy a ocupar prácticamente una rebanada de jamón para las dos. Por eso quería yo hacerles, pues que lo vieran bien, bien, bien las porciones. Me estoy preocupando mucho para que vean las porciones, para que vean que hay cosas que nos conviene mucho para negocio, porque rinde mucho. Oh, ¿cómo que quién es Palazuelos? Roberto Palazuelos, el diamante negro, güey. A lo mejor es fuera de México, pero es un actor que tiene un bronceado. Es re bien. Que parece zanahoria. Es re bonita. Vamos a llevarnos esto al horno y empezamos a ver saluditos, dudas que tengan. Espero que las que estuvieron haciendo su pizza burger conmigo me manden foto y no me hayan dado el avión nomás. Ja. Dejen, abro el horno que rechina. Bien, así nos quedan. A ver, cámara, cámara, cámara. ¡Ay, qué bonitas! Alguien tómele foto. Ay, de las chuladas, yo sé que las chuladas ahorita se le mueven y hacen una screenshot. Hagan, alguien, hágale clic. Ay, no, voy a tener que tomársela yo. Ahorita me lavo las manos, no se preocupen. No, pues como si apaga el teléfono. Qué buena. A una emergencia, ¿verdad? Es que quiero que chequen cómo. Como les voy a compartir la foto, yo sé que más de una ya estoy viendo que están sacando cuentas y están sacando cuentas. Y están viendo esto con signo de pesos para vender. Y eso está muy bien. Es que Luis Miguel. Bueno, Palazuelos es peri compa de Luis Miguel. Tiene un bronceado. A ver, vamos a ver. Es que yo sé que muchas van a. Ya empezaron a sacar sus cuentas porque de verdad esto sale para. Y ahorita que la vean terminada, espérenme. No hay bronca, ahorita las recorto. Ya me las llevo al horno. Vamos ahorita ya con saluditos. En lo que están terminándose de cocer estas menorras. Casi está la otra, me faltan 10 minutitos y está lista, en lo que mandamos saludos. Ok, dudas que tengan. Ay. A ver, los voy a ir, yo me voy con los de YouTube. Vámonos con los. Ah, aquí ya se desconectaron de Face, pues es que no le dieron estrellas. Y si van a estar así ahorita para el pastel, YouTube ya nos da unos centavillos ahí.
Pero yo creo que así le hacemos el video nada más para ustedes. Ahorita el video de decoración de pastel. Ok, vámonos desde arriba y empiezo. Emma Acosta, saludos, bienvenida. Dice que es la primera vez que está aquí. Fabiola Ortiz dice que qué ricura, qué sabrosura. Neta que sí está bien rico. Nasha Antonio dice que hizo tacos de suadero. ¡Ah, oh, qué rico! Fabiola Ortiz, felicidades para Leonel y Christopher. Muy feliz día del niño. Elena López Manrique, saludos. Rocío García García, saludos. Saludos para los hijos de Elizabeth Acosta, que son Yareni, Eric y Rodrigo, saludos. Olga Corro dice que saludos para su princesa que ya está en la universidad, pero sigue siendo niña. Ay, qué bonito. Y ahí voy yo de... ¿Por qué ya no seguimos vendiendo en el metro? Ahorita les cuento por qué. Ah, espérenme. ¿Se puede hacer más delgada la masa para que salgan más? No. Eso sí, no. Porque si no, lo que va a pasar es que se te va a desparramar todo. No va a quedar dentro del costalito. Realmente por eso es que me preocupé mucho por darles el gramaje tanto de la carne como de la base de la pizza para que les saliera la porción que es ideal para venta. Puedes hacerlas más pequeñas, claro que sí, pero adelgazarme la mesa, eso sí no, porque necesitamos que tenga ese grosor para que te quede todo dentro bonito y no salga todo disparado, ¿vale? Preguntaban lo de la fiesta infantil, ya se los contesté. ¿Y cómo almacenar? Puedes hacerlas, ya te comenté, un día antes. Incluso puedes almacenar el costalito así en las bolsas que son para sándwich. Ahí las puedes almacenar. El costalito así ya armado, se mete a congelación y lo bajas unos 30 minutos, lo sacas del conge y ya está listo para llevarse al horno. Si las haces así para un antojo, por ejemplo, yo ahorita esas tres que quedaron, esas dos que quedaron, las voy a armar nada más así con la carne y se van a congelación y me pueden durar perfectamente de 2 a 3 meses. Pero pues ahorita como tengo a las niñas en casa, esto no me va a durar ni una semana en lo que andan buscando qué ruñir. Lo más rápido para mí es eso, ahí está la comida y papas fritas y ahí está. No es que digas, van a decir, es que eso no es saludable, sí, pero no es algo que coman todos los días. De vez en cuando se vale. Esa masa, si llegase a quedar, se puede guardar y preparar. ¿Cuánto tiempo después? Ya les contesté esa. Saludos para los hijos de Liliana Mora, Carlos y Kevin, feliz día. A ver. Saludos para Jenny, que es hija de la señora Olga Corro. Jenny, Jenny. A ver, ¿qué más? Espérenme. Estoy tratando de cacharlas. Muchas gracias para las felicitaciones para mis hijas, gracias. Y Dana Reyes, saludos. No gires la bandeja para que no salga movida la foto. Muchas gracias, adorada, porque ya viste cómo si hubo quien tomó foto. Ah, miren, ya les gustó esta idea para una fiesta en julio. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos viendo, vamos viendo. Sí, pero me fui desde muy arriba. Saludos para Jadille. Saludos para Job y para Eliud. Saludos para Esmeralda Villa y Dana Reyes. A ver, dejen, sigo viendo, sigo viendo, sigo viendo. Diana y Hanna, saludos. Muchas gracias por las felicitaciones para el canal de parte de Alfonso Hernández y igual de nuevo saludos para sus bendiciones, Job y Eliud. Y Dana Reyes, ya te saludé y si no te van a bloquear, ya no hagas eso, please. De hecho, creo que ya te bloqueó YouTube. Jadille. ¿Así se llama tu hija? Jadille. Saludos.
Saludos para Dani Palomino, que cumplió 16 años el viernes. Muchas gracias, saludos. Saludos a los nietos de la señora Lucina Cerda, Ponchito y Eliseo. Saludos para Jime y para Mateo, para Diego y para Mía. A ver, siguen llegando los saludos. Saludos para Manuel, para Marí, para Giselle, para Keila, para Brian, para Katherine, para Esmeralda Villa. Saludos para Luis, que es el más pequeño de la casa. Me voy asomando. Ya. Saluditos para Jesús Ruiz. Saludos para los, la banda de los Yoyos. Hace rato que no los veía. Ya están. Saludos para Andy, Melody y Leslie. Miren, ya está. Saludos para Abby, que cumple 2 añitos. Ahí está, miren. Así no se debe de quedar. Está caliente, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. Queda bien bonis, bonis. Les digo que están muy rápido. Vamos a tomarle fotirrin. Obviamente vamos a cortarla para que vean cómo queda por dentro. Ay, chicas, es que ahora sí hemos tenido un buen de trabajo. Miren, entre el quehacer, la lavada, todas esas cosas. Hijo, ahora sí, pero espérenme, espérenme. Cualquier ratito otra vez me tienen ahí por el TikTok. Ay, saludos para Keila, para Brian, para Katherine. Miren, así queda. Hijo, qué rico. A ver, vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí está. ¡Ay, está caliente! Espérenme. Ya me quemé. Espérenme. Ahí está. Miren, queda así. A ver. Ahí está, ya enfoco. Así nos queda. La verdad es que queda bastante, bastante buena esta. La masa que estamos utilizando es la de pizza de sartén. Fue la que ocupamos el día de hoy. Aquí en el canal encuentra la receta. Y pues ya vieron cómo quedó nuestra pizza burger. La realizamos a tiempo real. Para que vean. Ay, miren el queso. ¡Ay, está delicioso! Y la carne bien cocidita. Ahí está nuestra pizza burger. Y la porción está perfecta. Ni tan grande, ni tan chiquita. Y la verdad es que rinde muchísimo. Se lleva muy poquitos ingredientes. Obviamente esto, ¿con qué lo puedes acompañar para una fiesta infantil? Con papas a la francesa, o puedes hacer una ensalada de sopa fría, o puedes hacer una ensalada de pepino con lechuga, naranja y piña, también algo así más fresco. Realmente esta, para un niño, pues está bien. O sea, yo no la completaría absolutamente con nada, y menos cuando es una fiesta infantil, porque los niños andan corriendo. Realmente no se detienen a comer poquito. Si son como mi Lucy, pues sí, es así. Pero la mayoría de los niños andan jugueteando y no le hacen caso en sí a la comida. Entonces, esta es una porción perfecta. Se lo puedes dar así con una bolsita de Sabritas y un jugo. Y tienes un box lunch facilísimo, económico, que le vas a ganar bastante. O y si rompes la dieta, claro que vale la pena porque está buenísimo. De verdad, yo ahorita acabo de comer. Por eso es que no estoy probando, pero al ratito es lo que vamos a cenar. Ya les grabo videito ahí para que vean la cara de las bendiciones. Está bastante rico. Nosotros dejamos de comerlas porque era seguido que... Era... Saludos para Fátima y para Álvaro. Quien me preguntaba por qué dejaron de vender en el metro, ya no teníamos tiempo realmente. Empezamos a meternos al canal
y empezamos a meterle duro, 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 duro al canal, al canal, al canal. Y después las autoridades en el metro, desgraciadamente vivimos en un país que es bastante, bastante complicado en cuestión de corrupción. Entonces preferían dejar a los ambulantes, los bocineros, y a ti te veían con tus cosas y te quitaban tus cosas o te amenazaban con llevarte a los, al torito, al mentado torito, al, al MP, sino que no estabas haciendo nada malo. Entonces, para evitarnos todo eso fue que decidimos retirarnos de esa, de ese mercado, pero es un mercado muy, muy noble el de la comida. Yo le voy a estar agradecida toda la vida a la gente que me compraba en el metro, a mi esposo y a mí, porque la verdad nos fue muy bien, gracias a Dios, y tenía muy buena amistad con otras vendedoras. Entonces, cuando me quedaban a mí de estos y otra compañera vendía comida, nos mandábamos mensaje, ¿qué te quedó? Y si a ella le había quedado sushi, pues cambiábamos el sushi por... Yo le daba de estas y ella me daba de las suyas. O había otra compañera que vendía otro tipo de comida y nos mandábamos mensaje, y bendito sea Dios, gracias a ese tipo de trabajo, nunca jamás en la vida ni mis hijas, ni mi esposo, ni yo nos quedamos sin comer, porque les digo que era muy socorrido en ese sentido, intercambiábamos, y la verdad es que esto es un negocio que nosotros le lo teníamos que sacar diario de esas, porque se vendían mucho, la verdad se nos vendían bastante bien. Pero como les comento, si es idea, si lo quieres hacer para venta, neta, aviéntate, lo vas a vender y lo vas a vender bien. O sea, no hay margen de falla, te lo digo. Porque incluso estas les puedo asegurar que no las habían visto. O sea, no es que me las des de muy acá, pero poquita gente las conoce. Entonces es una buena opción de venta, es lo que estoy tratando de hacer. Y si no las quieres hacer para vender, pues también puedes realizarlas para tu familia, para apapacharlos y que no gastes tanto dinero. Porque las pizzas de las esa empresa son caras. Entonces, podemos recortar un poquito los gastos e incluso pasas un rato agradable con tu familia, te ayudan a preparar, las hacen a su gusto y mira, tienen ahí de comer. Te voy a recordar rápido mis redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz. Nuestra fanpage es Sara Cruz al Rincón de Sarita. Nuestro grupo de repostería es el Rincón de Sarita Grupo de Apoyo. Y el de comidas Cocinando con Poquito en el Rincón de Sarita. En Instagram soy el Rincón de Sarita 84 y en Twitter @Rincón de Sarita. Tú ya sabes que tenemos una cita aquí de lunes a viernes de 3:15 a 3:30 de la tarde, hora México Centro, en esta tu sección de cocina. Y de lunes a viernes de 9:15 a 9:30 de la noche, hora México Centro, en tu sección de repostería. En una, en otra o en las dos secciones, para nosotros siempre es un placer saber que nos estás acompañando y regalando este ratito de tu tiempo. Yo me despido de ti y te recuerdo que aquí, en el Rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha atención, todas nuestras recetas salen porque salen. Beso tronado en tus cachetitos en 3, 2, 1. Adiós, buen provecho. Ah, las veo ahorita a las 6:30 de la tarde para que realicemos la decoración de nuestro pastel de confeti. Ya los ingredientes del betún y del almíbar ya los tienes en mi fanpage, así que ahorita las veo a las 6:30, es transmisión especial para los pequeños. ¡Adiós! Dayana, te mando un besote grande, 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 grande. Qué bonito tu mensaje. Ahora sí, me despido. Bye.